Bienvenidos a Star Zodiacs, donde exploramos los misterios del cosmos y cómo moldean nuestras vidas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo tu curiosidad intelectual o estilo de comunicación pueden estar influenciados por las estrellas? Hoy, nos adentraremos en el fascinante mundo de Júpiter en Géminis. ¿Qué significa tener a Júpiter en este signo ingenioso y versátil? ¿Cómo moldea tu sed de conocimiento? tus habilidades de comunicación y tu capacidad para conectar con los demás. Quédate con nosotros, porque cubriremos todo esto y más, y al final, tenemos una visión especial solo para ti. Curiosidad. Júpiter en Géminis, se trata de curiosidad. Imagina tener una mente que constantemente busca nueva información, siempre ansiosa por aprender y explorar. Esta colocación de Júpiter amplifica la curiosidad natural de Géminis, convirtiéndola en una poderosa motivación para descubrir el mundo. Las personas con Júpiter en Géminis son como esponjas, absorbiendo conocimiento de cada posible fuente. Ya sea a través de libros, conversaciones o incluso hechos aleatorios que captan en el camino, siempre están aprendiendo. Esta curiosidad no se limita solo a la superficie, va más allá, fomentando un deseo de entender el porqué detrás de todo. Comunicación. La comunicación es otra característica clave de Júpiter en Féminis. Si tienes esta colocación, es probable que seas un excelente comunicador. Puedes expresar tus ideas de manera clara y persuasiva, lo que te convierte en un natural en entornos sociales. Las palabras son tus herramientas, y las usas hábilmente para conectar con los demás, compartir ideas e incluso inspirar a quienes te rodean. Júpiter en Géminis mejora tu capacidad para pensar rápidamente y responder con agudeza, haciendo las conversaciones animadas y atractivas. Este talento para la comunicación no solo se trata de hablar, también es acerca de escuchar y entender diferentes perspectivas, lo que te ayuda a construir relaciones sólidas. Aprendizaje. El aprendizaje es un viaje continuo para quienes tienen Júpiter en Géminis. Esta colocación fomenta un amor por el aprendizaje que nunca se desvanece. Puede que te encuentres inscribiéndote constantemente en nuevos cursos, leyendo libros sobre una variedad de temas o incluso aprendiendo a través de viajes y experiencias. El deseo de entender el mundo en toda su complejidad es una fuerza motriz en tu vida. Con Júpiter en Géminis, aprender no solo se trata de adquirir conocimientos, se trata de aplicar ese conocimiento de maneras significativas. Este rasgo te hace adaptable y versátil, capaz de navegar diferentes situaciones con facilidad. Versatilidad. La versatilidad es una de las marcas distintivas de Júpiter en Géminis. Esta colocación te da la capacidad de adaptarte a diferentes situaciones y roles con facilidad. Ya sea trabajando en múltiples proyectos a la vez o manejando varios intereses, puedes manejarlo todo sin sudar. Esta versatilidad proviene de tu amplia gama de intereses y tu capacidad para aprender rápidamente. Con Júpiter en Géminis, no te concentras solo en una cosa, te interesa todo. Esto te convierte en una persona completa que puede prosperar en una variedad de entornos. Redes sociales. Expandir redes sociales es otro aspecto significativo de Júpiter en Géminis tienes una habilidad natural para conectar con los demás y construir relaciones. Esto no se trata solo de tener muchos amigos, se trata de formar conexiones significativas que puedan llevar a oportunidades y crecimiento personal. Ya sea a través de redes sociales, grupos comunitarios o redes profesionales, siempre estás ampliando tu círculo. Júpiter en Géminis mejora tu capacidad para comunicarte e interactuar con personas de todos los ámbitos de la vida, convirtiéndote en una mariposa social con un propósito. Tus conexiones a menudo llevan a nuevas experiencias de aprendizaje y aventuras. Viaje. Para quienes tienen Júpiter en Géminis, viajar es más que un pasatiempo, es una forma de vida. Esta colocación fomenta un amor por explorar nuevos lugares, conocer nuevas personas y experimentar diferentes culturas. El viaje expande tu mente y alimenta tu insaciable curiosidad. Ya sea una escapada de fin de semana o un viaje alrededor del mundo, siempre estás ansioso por hacer las maletas e ir a una aventura. Con Júpiter en Géminis, viajar no solo se trata de ver nuevos lugares, se trata de aprender de cada experiencia y traer ese conocimiento de vuelta a casa para enriquecer tu vida. Crecimiento intelectual. El crecimiento intelectual es un tema clave para quienes tienen Júpiter en Géminis. Esta colocación fomenta una búsqueda constante de conocimiento y entendimiento. No te contentas con lo que ya sabes, siempre estás buscando maneras de expandir tu mente y profundizar tu comprensión del mundo. Ya sea a través de la educación formal, el autoestudio o las experiencias de vida, siempre estás aprendiendo y creciendo. Júpiter en Géminis te inspira a pensar críticamente, cuestionar suposiciones y explorar nuevas ideas. Esta curiosidad intelectual te impulsa a buscar nuevos desafíos y oportunidades para crecer. Adaptabilidad. La adaptabilidad es otro rasgo importante de Júpiter en Géminis. Esta colocación te da la capacidad de manejar el cambio con facilidad. Ya sea un nuevo trabajo, una mudanza a una ciudad diferente o un cambio en tu vida personal, puedes adaptarte rápidamente y prosperar en nuevos entornos. Esta adaptabilidad proviene de tu amor por aprender y tu curiosidad sobre el mundo. Con Júpiter en Géminis, no le temes al cambio, de hecho, lo recibes como una oportunidad para aprender y crecer. Este rasgo te hace resistente e ingenioso, capaz de manejar lo que la vida te arroje. Optimismo. El optimismo es una característica definitoria de Júpiter en Géminis. Esta colocación te da una perspectiva positiva de la vida y una creencia en el poder de las posibilidades. Ves los desafíos como oportunidades para aprender y crecer, y enfrentas la vida con un sentido de curiosidad y maravilla. Este optimismo es contagioso, e inspira a quienes te rodean a adoptar una mentalidad similar. Con Júpiter en Géminis, siempre estás buscando el lado positivo. Y crees que todo es posible con la mentalidad y el esfuerzo adecuados. Esta actitud positiva te ayuda a superar obstáculos y alcanzar tus metas. Ingenio: El ingenio es otro rasgo clave de Júpiter en Géminis. Esta colocación te da la capacidad de encontrar soluciones a los problemas y aprovechar al máximo los recursos a tu disposición. Ya sea encontrando una forma creativa de resolver un problema o sacando el máximo provecho de una situación desafiante, siempre eres capaz de elaborar un plan. Júpiter en Géminis mejora tu capacidad para pensar sobre la marcha y encontrar soluciones innovadoras. Este ingenio te convierte en un recurso valioso en cualquier situación, y te ayuda a navegar los desafíos de la vida con confianza. Curiosidad por conexiones. El rasgo extra de Júpiter en Géminis es una curiosidad insaciable por las conexiones. No solo tienes curiosidad por el mundo, sino que también estás profundamente interesado en las personas a tu alrededor. Quieres saber qué les motiva, cuáles son sus historias y cómo puedes aprender de sus experiencias. Esta curiosidad por las conexiones te convierte en un excelente netweke, capaz de construir relaciones significativas que perduran. Siempre estás buscando maneras de conectar con los demás, compartir ideas y aprender de sus perspectivas. Este rasgo mejora tus habilidades sociales y te ayuda a construir una red rica y diversa de amigos y conocidos. En conclusión, Júpiter en Géminis es una colocación que pone la curiosidad, las habilidades de comunicación y el amor por el aprendizaje al frente de tu vida. Te anima a explorar el mundo, conectar con los demás y buscar constantemente nuevos conocimientos y experiencias. Con esta colocación, eres adaptable, ingenioso y optimista, capaz de navegar los desafíos de la vida con facilidad. Y recuerda, tu curiosidad no se detiene solo en la superficie, va más allá, impulsándote a entender el mundo y a las personas que te rodean. Gracias por vernos. Regresaremos pronto con más emocionantes videos relacionados con la astrología. Hasta entonces, sigue dejando tu huella en el mundo. Recuerda, la grandeza no tiene límites. Asegúrate de dejar un comentario sobre cuál de estos rasgos te identificas más o sugerir el tema de nuestro próximo video. Intentamos responder a cada comentario que dejas. Si disfrutaste este video, no olvides darle like. Compartir y suscribirte para más contenido de astrología. Hasta la próxima, sigue alcanzando las estrellas.